Estas espadas se utilizan para limpiar cualquier mal viento, para cortar cualquier mal espíritu. Esta es para limpiar toda enfermedad. Esto se limpia, todo su cuerpo se limpia con esto, con este arte. Esto se utiliza para el amor, para hacer encantos para el amor, para que vengan las buenas señoritas, las buenas reinas, las buenas princesas. Sí, sí. Cada arte tiene un poder. Wow. And are these photos all different patients that you've had? Sí, diferentes partes del Perú, del extranjero, aquí hay de toda parte del mundo. These are politicians? Sí, estos son señores que han venido a hacerse curar acá. How many patients have you had over the years? Nosotros trabajamos de 20, 30 personas por noche y trabajamos todos los días. And you eat San Pedro during all of these ceremonies yourself? Sí, todos los días trabajamos porque es el San Pedro que curamos y eso tenemos que tomar obligadamente porque es, vemos a los enfermos. That's a lot of work. Sí. Este es el San Pedro que se utiliza para los chamanes, para tener buena la visión. El otro es para curar a los enfermos. ¿Puede cortarlo usted? Yo le voy a enseñar cómo cortarlo. Perfecto. Y acá. Es muy fuerte. Bien. Ahora ya está. ¿Puedo medir su cactus? Sí. Exactly 2 feet. ¿Puedes hacerlo? Empezará a hervir. Es muy bonito. Sí. Do you ever drink enough to have visual hallucinations? Sí. Puedes verte a ti mismo. O a usted. Puedo ver qué es lo que va a venir más adelante, ¿no? Todas las cosas no las vas a ver bien. Sino que hay que saberlas descifrar. Las personas que se sienten mal, problemas al cerebro, al corazón, avisan para no darles este remedio, ¿ya? Aquí, toma, paisa. Del Espíritu Santo nuestro Señor. Pido esta luz que por intermedio de este buen San Pedro y el buen tabaco, las buenas hierbas, me ayude para poder hacer este encanto, esta señorita, esta dama, esta reina, esta princesa. Coge tus prendas, tus botitos que tienes de tu pareja. Aquí vamos rezando, vamos levantando esas buenas prendas que por intermedio lo vamos a pidiendo al Taita Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y Santo, amén. Así lo vamos trabajando por el nombre, todo alimentando mentalmente su nombre de caballero. Aquí lo vamos trabajando, aquí lo vamos jalando para que usted lo pueda conquistar de nuevo ese gran amor, por más alejado que esté, por más olvidado. En el nombre de este santo tabaco vamos a levantar en el nombre. Padre mío, Cristo bendito, sagrado, aquí vengo levantando, vengo recomendando en nombre de esta señorita, en nombre de esta dama, vamos a hacer este encanto, porque seas bien querida, bien recibida por este caballero, porque se convierte en un nuevo matrimonio. Soy bien eclesiástico.
medio de esas aguas, esas plantas, Señor, que usted vaya verdeciendo y vaya recibiendo esa santa bendición. Donde Dios te vuelva esa corona de matrimonio en su gestación que está gestando, le pido a Dios del cielo que sea un parto muy luce, muy brillante. Ya, señorita, que Dios la bendiga. Mucha suerte y toda la suerte del mundo. Y que viva la suerte, que viva esa gran amor. Y va a haber muchos atrasos en tus trabajos. Pero si hay solución, hijo, ¿cómo podemos ayudar? Siempre usted póngale un poco de aguarrás, un poco de creso, para que contradizca todo lo malo. Yo le voy a dar unos remedios a la niña, porque la niña, hermano, sí se sana. Al pon milómetros contrarios a ella. Todo eso enemigo se te jode, ¿ya? Pido el permiso a mi mesa de florecimientos. Vamos botando, vamos despachando. Toda desgracia, toda fatalidad de esta niña, vamos botando esos ataques, esos desmayos. ¿Cómo se llama la niña? Briseida. Aquí la voy levantando, aquí la voy tabaqueando. Se ha de curar esta niña, se ha de sanar. Aquí vengo sacando todo mal viejo que su cerebrito. Vamos votando. Pónganse potencias. El sacramento divino. Que se vayan los infiernos. Por el espíritu marino. ¡Oh! Mi mesa y si pelo suyo será contigo, hermano. Así está lejos. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor, pidiendo mi sangre y arcángel que nuestro poder se libere. Tú tienes un poder de ayudar a esta niña, sanar a esta niña. Todos mis santos, mis hijos, los tengo acá, mis ánimas benditas, ofrezco a ellas y me den poder, me hicieron mucho poder para poder levantar y poder sanar, respetar y proteger. Why do you think this is such a durable tradition and is useful for such a broad range of applications? Simply put, it works. And what we're probably dealing with here is psychosomatic ailments, which modern medicine still doesn't know quite how to handle. To drink San Pedro almost every single night of your life, that must do some really interesting things to your mind. Speaking with Cipriano, learning from his apprentices, all these things have been good. And maybe even though they seem very strange superficially, are not really that strange at all.